Buenos días tengan todos en el día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. De este lado estamos felices. Señores, qué calor está haciendo. Qué calor, a mí me encanta, yo feliz. Miren el vestido que me puse de flores. Claro, de vez en cuando hay que sentirse floreada. Señores, mis amores, aquí están haciendo 20 y pico de grados, largo, casi 30. Y nada, normalmente cuando el clima está así me gusta sacar a los niños, pero dejé a mi esposito haciendo un sancocho. Él con este calor, hoy, realmente no fue él, fue mi mamá que le pidió que le hiciera un sancocho. Ella hoy tenía ganas de comer eso y Randy lo hace increíble. Yo lo sé hacer también, pero Randy lo hace mejor. Entonces nada, aproveché y lo dejé con los niños ahí arriba también. Y voy un momentico a Primark, que los otros días estuve comprando unas cositas y parte de t-shirts de los que había cogido, los cogí unas XL porque me gusta algunos t-shirts que tienen una, ¿cómo les digo?, la forma que se usa ancho, simplemente para no complicarme. Entonces los cogí XL, pero pensé que iban a quedarme desahogados, pero me quedaron demasiado grandes, por lo que entonces ahora voy a cambiarlos. Y de hecho mi mamá me dijo, lo que tienes que hacer es entregar esos t-shirts y coger más de estos vestiditos que tengo puestos, que me lo compré en el Primark los otros días. Mi mamá me dijo, te quedan bonitos, cambias un poco y no siempre estás con t-shirts y jeans o t-shirt y leggings y así. Por lo que entonces es lo que voy a hacer, a ver si encuentro, por la diferencia de los t-shirts, más vestiditos de esto. Y nada, si no, voy a tener entonces que coger una talla más chiquita. Y como quiera, pienso comprarme dos o tres vestiditos de estos más, que la verdad me gustaron mucho. Nada, mis amores, por lo demás todo está bien. Por aquí les iré mostrando más o menos lo que voy a comprar. Algo de, ay mira, pero yo miro a mí hablando y hablando y hablando y le pasé por al lado a la estación del metro. Sí, voy a ir, como ando sola, voy a coger el metro. Normalmente vamos en el carro y eso, pero voy a ir en el metro. Nada, le estaré enseñando también lo que es el metro de aquí de Berlín, alguito que no se lo he mostrado. Síganme en esta aventura de hoy. Ay, yo, por Dios, estoy linda hoy, Dios me bendiga. Ay, a veces bueno uno también sentirse, o sea, cuando uno, a veces es bueno uno mismo darse, echarse un piropo. Eso es bueno de vez en cuando, porque a veces, como siempre estoy con los niños y eso, a veces prácticamente no me arreglo lo suficiente como realmente me gusta. Entonces, mismo muchas veces digo, ay, Yara, pero qué fea estás hoy. Bueno, nada, hoy digo, Yara, qué bonita estás hoy. De hecho, déjenme decirles que me estuve quitando las extensiones. Ya quizás se dan cuenta. Y nada, quizás por eso me veo un poco diferente. Pero me gusta. Bien. Sí, se ve una estación de U-Bahn aquí en Berlín. Así más o menos estoy filmando para esta parte de aquí, porque aquí hay personas y hay personas que se ponen un poco ñoña con la filmadera. Miren, aquí les voy a enseñar cómo se llama la estación. ¿Y cómo se pronuncia? Pues diré que se pronuncia Deutsche Oper. Deutsche Oper. ¿Qué significa Deutsche Oper? La ópera alemana. Que aquí arriba, justamente, está la ópera. Y entonces, nada. Aquí vamos a ver cuánto tiempo se demora el U-Bahn. Y se va a estar demorando 2 minutos. Aquí ven. We'll be right back.
Pues nada, mis amores, ya estuve saliendo del Primark. Ahí le firmé un chincitico. Eso estaba repleto de gente. Repleto de gente que si me ponía prácticamente a firmar mucho, se me caía el teléfono. Porque eso es una cantidad de gente, una cantidad de niños, una cantidad de jóvenes que lo que van. Yo pienso que es a meterse en las tiendas joder. Porque tenían una risotada adentro que no les explico. Pues nada, ahora voy a estar aquí cogiendo el autobús para irme para mi barrio. Ya vieron que vine con el tren, pero me voy con el bus porque hace demasiado calor. Ahora les voy a mostrar un ching aquí. Y pues nada, sí, pude estar cambiando lo que les dije que tenía que cambiar. Lo cambié, obviamente no cogí otra vez los mismos t-shirts, cogí los vestiditos que les dije que cogería. Que ahora mismo con este calor que está haciendo, lo más práctico para mí, ahora mismo lo que mejor me hallo es con los vestiditos estos. Entonces nada, en la casa les mostraré cuáles fueron los que estuve cogiendo. Y nada, le cogí ahí un t-shirt a Randy que me gustó mucho porque su color azul es preferido, el preferido. El color preferido de él es el azul. Entonces le estuve cogiendo un t-shirt azul, uno solamente, porque ustedes comprenderán que no voy a coger mi dinero. A ver si me pongo tacaña. Lo que pasa es que mire, vengo para acá a comprarme cosas yo, prácticamente a cambiar algo. Terminé comprándome, o sea, cambiando los dos vestidos, o sea, los dos t-shirts por dos vestidos, y le cogí a los niños y le cogí a Randy. Explíquenme, yo, ¿quién más lo hace así? No, de verdad que yo me paso, pero nada, yo me siento feliz así, porque me siento así como egoísta, coger solamente para mí, para ellos no. Yo no sé cómo es allá donde ustedes viven, pero aquí todavía tengo que ponerme máscara en los autobuses. Con este calor, la suerte es que aquí los autobuses tienen aire acondicionado. Realmente tampoco sé si me escucho bien porque con esta máscara. No. Ya me bajé del autobús. Ustedes me vieron a mí pasando ese calor con esa mascarilla. Y obviamente habían 10 mil millones de personas en el autobús, yo siempre exagerada. Sin mascarilla, ay, pero le ponen multas, ¿eh? Lo que pasa es que también la gente se arriesga demasiado. Se ponen a la multa y se ponen a estar respirando ese aire contaminado de otras personas. Pero nada, ahora me toca aquí entrar a otro lugar. Porque Randy realmente me dijo ahora que ya salí de prima que si le podía comprar unos t-shirts blancos. Entonces, como tengo una tiendita aquí cerquita de la casa, aquí ahora voy a ver que es bastante barato. Los venden y como es para el trabajo, aquí se los voy a ver, intentar conseguir. Entonces, señores, está haciendo un calor, 37 grados en Alemania. Y esta parte aquí yo no puedo mirar mucho porque todos estos juguetes, ustedes saben, ¿verdad? Que enseguida me pongo a cogerle cosas a los niños, pero no estamos en eso hoy. Déjenme ver si encuentro aquí algún t-shirt blanco. Pues no encontré. ¿Cómo? Ah, no, porque entonces eso es un lío, porque Randy solamente se pone t-shirts blancos, pero que son de esto de que V, aquí una V, no le gusta redondo. Entonces no encontré. Nada, ahora voy a entrar ahí a H&M, que ahí sí encuentro seguro. Y, señores, dejé mis espejuelos. A mí me encanta, a mí el sol, como tengo los ojitos tan chiquitos. Ay, Dios, siempre cuando hace tanto sol así, siempre tengo puesto espejuelos, porque me molesta mucho el sol en los ojos. Entonces nada, se me quedaron, no pasa nada, como les decía ahorita, con la mejor actitud. Ahora voy a H&M a ver si encuentro los t-shirts. La calle está llena de gente, Dios mío, miren para allá, miren esto, ya estoy cerca de mi casa. Vieron que cerca, no, y el realmente en Primark, dale, el Primark me queda como 10 minutos en el tren. Uy, Dios mío, este vestido, solo malo de tener vestido cuando hace su chin de aire. El Primark me queda como a 10 minutos en el tren. Son dos estaciones con el tren. Y 10 minutos creo que es exagerado. Como a 6 minutos, 5. Y aquí, donde en lo que es mi barrio, hay un lugar que se llama Wilma Sofastrasse. Y esto está lleno de tiendas. De hecho, les voy a enseñar el centro comercial. Ahí eso está lleno de tiendas, pero no tienen Primark. Eso está muy mal. Deberían ponerme Primark aquí porque en Primark uno resuelve demasiadas cosas. Pero nada, seguimos batallando.
Aquí voy a entrar así, a ver que lo ven. Ahí está. Ahí me está llamando Randy. Vamos a ver qué quiere. Él no puede estar 5 minutos sin mí. Cuando yo estoy sola en la calle, empiezan a llamarme. Aquí están, aquí los encontré. Mírame aquí, ¿está? Aquí están. Los encontré. Nada, feliz. Pues sí, mis amores, Randy llamándome, niña, ¿dónde tú estás? Porque claro, yo le dije, voy a primar. Él más o menos calcula el tiempo. Fíjense si es inteligente, él calcula el tiempo. Desde que ve que está pasando tiempo y yo no he llegado, empieza a llamarme, porque claro, yo me desvié. Entonces, nada, resolví lo que tenía que resolver realmente. Ahora Randy me llamó que bajó un momento al supermercado, que el niño quería no sé qué cosa. Eso es porque yo estaba en la calle, no se equivoquen. Es cuando yo estoy en la calle, siempre tiene algo que hacer para al final encontrarnos. Y nada, le dije que ya estaba llegando a la casa, que nos encontrábamos en la esquina. Y nada, ahora los voy a encontrar. Señores, debo de admitir que tengo esta hambre, solamente de imaginarme ese sancocho. Ya ustedes saben. Nada, desde que llegué a la casa, yo voy a estar filmando ese sancocho. Ay, mira, a mi hijo le gustaría venir aquí. Están haciendo como una galería de niños y ahí se ponen a pintar y eso. A Taro le gustaría. Eso es una cosa, ustedes ven como que me falta el aire. Eso es porque cuando yo ando sola en la calle, señores, yo camino rapidísimo. Es como que tengo que hacerlo todo rápido, 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 porque si no, los niños se desesperan. No sé a qué le pasa igual, pero es así. Como una loca, la gente me mira como queriendo decir, niña, relájate. Ay, Dios, mira, tengo que caminar despacio. No, me falta hasta el aire. Aparte de la gordura. Que les dije que tengo que empezar una dieta. Míralo, míralo, míralo. Psst, niño. Hola. Ahí ya lo vi. Ay, qué mal. Mírenlo, mírenlo, cargado. Eso es lo que le gusta ahí. Está cargado. A los niños los dejó con mi mamá. Aquí, mírenlo. Fuerte yo. Sí. ¿Está papi hoy el sancocho o qué? El sancocho andando, lo he prendido ahí durísimo. Hay dolor. Ah, bueno. Nos vemos en breve, señores. Bueno. Le falta su poco. Le falta cuajar. Este se ve mejor. Qué rico. Qué rico. Aquí está mi esposa probando mi sancocho. Que lo hice yo, lo hice el sancocho. Lo hiciste tú, ya yo dije que tú lo hiciste. Para que no me van a decir ahorita, no, que yo hice, no. Yo lo hice mi sancocho, no. Yo. Pruébalo. Espérate que está caliente, voy a quemar. ¿Y para que te queme la lengua? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico, delicioso! Prueba, bebé. No, qué rico está, ¿verdad? El final. No, hay que dártela. Tuve que hacer olla porque era demasiado sancocho. Así que vamos ya. Miren, mis amores, esto es uno de los vestidos que estuve cogiendo. Igualitico a este. La misma historia, lo único que otro color, pues como me gustó como me quedó, pues decidí coger otro en otro color. Este vestido, para que vean que económico, 11 euros, señores. En H&M, este mismo vestido te puede costar hasta 20 y pico de euros. Entonces, pues sí, y súper buena tela. O sea, increíble. Se lo recomiendo muchísimo. Nada, este estuve cogiendo. También cogí, normalmente yo estoy usando la 38, pero cogí una 40 para que me quede desahogado porque no me lo probé. Perfecto. Entonces cogí también este, talla L, prácticamente también la 40, pero también una 38 me queda también bien. La que ya no me puedo poner es la 36, pero la 38 me quedaría todavía bien. Miren qué bonito. Este es así, estilo camisetica. Arriba apretadito y abajo el estilo de este campana, se diría en Cuba, ¿no? Y ya lo dije, precio 12 euros, divino, y el color me encanta. Este año no quiero nada serio, este año todo el tiempo es cosas exóticas, veraniegas. Estoy muy emocionada. A la niña le estuve cogiendo este jueguito que me encantó, súper, pero baratísimo, vamos. Les digo que en H&M esto lo cojo yo por 20 euros, exageradamente, pero sí.
Y ahí estuve cogiendo por 1,80 €, señores, para este verano divino, porque esa ropa a los niños se le queda súper rápido. Entonces, miren esta belleza. Una camisetica y un shortcito. Le digo que era un presentico para no llegar, para no llegar con las manos vacías cuando se trata de mi familia. A Randy le cogí este t-shirt azul, como les dije que era su color preferido. Señores, mis hijos están aquí para que no se... A Randy le cogí la L. A él también le viene la M, pero la L siempre le compro yo para que le quede bastante desahogadito. Y por este t-shirt, 3 €. No. No me gusta decirle mucho los precios a Randy, porque ve que los precios están baratos y después me da menos dinero. Menos mal que se me tira la mano. Pero ya yo él sé que, sabe, ya yo sé no, cuánto va la no, cuenta. No, porque él sabe que esto es sí. En prima. En H&M, este t-shirt, a 12, 13 pesos, el que compre H&M lo sabe. Nada, miren, esto es una cosa sencilla para andar ahí por el día, para que tenga bastante para cambiarse. Entonces al niño mío, a mi bebé y hermoso, le estoy cogiendo este t-shirtcito de Mario, sencillo. 3 € también. Mire, el de Randy costó más barato que el del niño. 3 €. Divino. Divino. Y por último, esta camisetica. También para mi muchacho. Por esta gasté 2,50 o algo así. Mejor de ahí y se daña, señores. Hay que ser sincero. Aquí está todo lo que compré. En estos días seguiremos comprando, ¿verdad? porque está barata la cosa. Sí, baratísima. Súper barata. Yes. Y este niño que hace aquí. Y pues nada, mis amores, imagínense cómo yo quedé después de este sancocho. Aquí está mi hija que me va a hablar y ella también quiere interactuar. Imagínense después de ese sancocho cómo yo quedé. Nada, me hubiese gustado grabarles más, pero es llena, lo que estoy es llena ahora mismo. Y nada, espero que les haya gustado este videito de hoy. Coméntenme abajo en los comentarios qué les gustaría saber, si allá en sus países hay primar. Sí, exacto. Y nada, para interactuar un poco, qué más, de qué les gustaría que les firme, qué les gustaría saber, etcétera. Los que no se han suscrito, suscríbanse. Que aquí mi hija está interactuando también. Suscríbanse, déjenme like, sus comentarios y a todos les voy a responder. Hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vlog. Muchas bendiciones a todos.